Y en información amable, el juguetón también llega a las zonas marginadas de Guadalajara. Pequeños como Aitana tienen la ilusión de que este año ahora sí le lleguen los Reyes Magos el próximo 6 de enero. En calles de tierra, en una zona con muy pocos servicios y a un costado de los márgenes del arroyo El Seco, juega Iñaki Gael, de 9 años. Lo hace con el único juguete que recibió en Navidad. Él, como muchos niños, tiene sueños. Platícame, ¿qué quieres ser de grande? Policía. ¿Por qué quieres ser policía? Porque quiero ayudar a la gente. ¿Te gusta ayudar a la gente? Sí. Oye, ¿y le vas a pedir algo a los Reyes Magos? No. ¿Por qué? Porque nunca traen nada. ¿Y quieres que te traigan o no? Sí. ¿Qué quieres? Unos taquetes y unos tenis. También platicamos con Aitana Yamilet, de 7 años. Ella tampoco le escribe a los Reyes Magos, porque nunca le traen nada. ¿Te trajo algo el Niño Dios? ¿Lo que querías te trajo? ¿Los Reyes Magos te traen? ¿Quieres que te traigan los Reyes Magos? ¿Qué quisieras? Una bici y una patina. Su vecina Melissa Marisol, de 6 años, no pierde la esperanza de que a su colonia llegue un juguete este próximo 6 de enero. ¿Qué te gusta de juguetes? Una casita de babicillos, muñecas. Muñecas. ¿Recibiste algo de esto en Navidad? No. ¿Quisiera recibirlo el Día de Reyes? Sí. ¿Y por qué no le escribes a los Reyes Magos? Ya le escribí. ¿Ya le escribiste? En colonias marginadas como esta de Zapopan, llegará el juguetón, cumplirá esos sueños y provocará alegrías. ¡Tres! Con imágenes de Diego San Vicente, Ricardo García, Fuerza Informativa Azteca.